Estamos con José Luis Santalla, él nos ha dedicado un poquito de su tiempo y estamos disfrutando de Fugas, su última exposición. José Luis, ¿cuál es la diferencia entre Un Mundo Feliz, ahora Fugas? Bueno, Un Mundo Feliz y Fugas tienen mucha relación. La diferencia es plástica, digamos, el punto final, el acabado, la imagen, finalmente. Pasamos de algo digital, el píxel, ¿no?, como concepto y algo que da plasticidad a la imagen, a algo analógico. Estas fotos están hechas con una cámara analógica, definidas y dentro de un proceso más clásico, ¿no? El concepto es el mismo, el concepto viene hablando de... Sigo hablando un poco de toda esta atmósfera de consumo y de presión consumista alrededor del cuerpo, de nosotros. Eso que somos, te iba a preguntar, ¿dónde están las personas? No están porque quiero acentuar que la importancia de las personas con la ausencia, ¿no? Entonces, en Un Mundo Feliz eran retratos de maniquís, en el fondo vacíos por dentro, pero de una belleza increíble. Y aquí ya prescindo del cuerpo, incluso para hablar de lo mismo, ese cuerpo lo que queda en el fondo son las ropas que esos propios maniquís podrían portar, ¿no? Estamos viendo una selección de 10 imágenes, de entre 30 que pueda haber en el catálogo que he editado y de 80 que haya podido generar, ¿no? Bien, yo me quedo con la magia de sus fotografías y disfrutando de esta exposición. Gracias.